Gracias, jefe. Ahora Chu, te choca. Sería todo un placer, jefe. Mami. Ahora sí les toca a ustedes. No. Ven, si no hubieran interferido en el tiempo, esto no hubiera pasado. Tenemos que arreglarlo. Todo esto pasó por nuestra culpa. Pues vamos con el hermano de Rechi. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ojalá que lo arreglemos. La. Rex hermanito, ¿dónde estás? Rex hermanito, ¿dónde estás? Te estoy buscando toda la mañana. Rex hermanito, ¿dónde estás? ¡Junior! ¡Junior, qué bueno que te encuentro! Rex hermanito, te he buscado toda la mañana. ¿Dónde estabas? ¿Toda la mañana? ¡Qué raro! Ajá, qué raro, porque no te encuentro. Bueno, vengo a... ¿A qué? A que nos ayudes con el tiempo. Tranquilo, son las 11:50. ¡No de ese tiempo! ¡Junior! ¡Hola, Becha! Junior, tienes que ayudarnos, por favor. Tú eres el único que sabe de viajar en el tiempo, ¿verdad? No soy el único. Fred es el que me enseñó. Sí, pero Fred, se golpeó la cabeza. Pero casi no recuerda todo, ¿verdad, Fred? No, casi no recuerdo nada. Junior, ¿nos puedes enseñar? Tranquilo, yo les enseño. ¿A dónde vamos a viajar esta vez? Al pasa... ¡Ah, no! ¡Nos encontraron! ¡Nos siguieron! ¿Cómo es posible? ¡No! ¡No puede ser, Speedy! ¡Creí que había muerto! ¿Muerto? ¿Pero si nunca murió? ¡Como soy del pasado! Tú me diste el poder también, Beta. ¡Pero yo no te di nada! Ahí lo dejaste por ahí, pero bueno. Ahora yo soy el único que puede crear portales para irse a otro, al pasado. Para viajar el tiempo, pues. Ajá. Ahora él ya no lanza veneno. Lanza portales para viajar al tiempo. Exacto. Y te voy a hacer viajar en el tiempo. No hubieran interferido, chicos. ¡Corran! Hazlo, Dilly. Estaba esperando este momento. ¡Ay, no! ¡Ay, corran! ¡No! ¿Y esa luz? ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Fred! ¡Les dije que no interfirieran! ¿Qué hago, jefe? Háganle pollo asado. ¡No podemos crear portales! ¡No! ¿Y ahora cómo escaparemos de aquí? Oye, ¿y mi hermano? No sé, pero... ¡Ay! ¿Por qué siguen interfiriendo? Pero no estamos haciendo nada. Bueno, ¿dónde estará tu hermano? Tenemos que... Se me olvidaba que no era veneno. ¡Eran portales! ¡Sí! ¡Nos enviará! ¡Vámonos al presente! ¡No! Yo también me iré al presente. ¡Corran! ¡Espérense! ¡No estamos yendo al presente! ¡Nos vamos al futuro! ¡Ay, no! ¡Hágase por acá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Conoceré a mi yo del futuro! ¡Espérense! ¡Miren! ¡Estamos destruyendo la línea del tiempo! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, qué divertido fue eso! ¡Rexy! ¿No viste que estábamos destruyendo la línea del tiempo? ¿Eso es peligroso o malo? ¿O bueno? Las primeras dos cosas que dijiste. ¡Ah! Oye, Beta, ¿qué es eso? ¡Pues parece mi casa! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es mi lechuga gigante! Aunque no creí que se volvería tan grande. ¡Oh, la que plantaste ayer!
Eso fue hace como 1000 años en este tiempo. Bueno, la que plantaste ayer, ¿me prometiste que cuando crezca comería de él? Ajá. ¡Órale! ¡Sí está bien grandote! Entonces significa que me lo puedo comer. ¡No, espérate, espérate! Estamos robando. ¿Qué? ¿Pero si es tuyo? No es mío, es de mi yo del futuro. Ah, pues sí, verá. Pero en una gran parte es tuyo, porque si no lo hubieras plantado, no hubiera sido de tu yo del futuro. No lo creo, Rexy, pero bueno. No hay que buscar a nuestro yo del futuro, porque si no, otra vez vamos a estar interfiriendo con los transcurchos de los hechos. Muy bien dicho, Beta. Ajá. ¿Qué fue eso? ¡Escóndanse en mi lechuga! Bueno, en la lechuga de mi yo del futuro, claro. ¡Listo! ¡Ya estamos! ¿Y ahora qué? Ahora me toca esperar. Sí, qué bueno. Esperen, se escuchó voces. ¿Pero de quiénes eran? No lo sé. ¡Oye! ¡Son tu mamá! ¡Y mi papá! ¡Sí, es cierto! ¡Están platicando! Sí, ya sé, Rexy. Estuvo chistoso. ¡Espérate! ¡Soy yo! Jaja, ya sé, Beta. ¿Beta? Sí, lo malo que mi mamá no estuvo ahí para verlo. ¡Mi mamá! ¡No lo logramos, chicos! ¡Beta! Perdóname. Sí, perdóname, Beta. Continuará.